El día de hoy en la Universidad de las Sagradas Escrituras aprenderemos la ciencia de la teología. La asignatura es la doctrina de Jehová. Muy bien, hoy vamos a tratar la letra G. Conoce dónde has andado y dónde has descansado, porque Él examina cuidadosamente tus caminos. Extraordinario. En el libro de Salmo 139, verso 3, nos dice así. Diga conmigo, por favor. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ha escudriñado tu andar. ¿Dónde has ido? ¿Qué significa escudriñar? Para entender, examinar cuidadosamente algo. Entonces, cuando dice has escudriñado, está diciendo has examinado cuidadosamente mi andar. Porque escudriñar significa examinar cuidadosamente. Has examinado cuidadosamente mi andar y mi reposo. El que yo camine, o el que yo descanse, el que yo me siente, o el que yo me duerma, tú has escudriñado minuciosamente. Jehová le sigue la mirada a usted. ¿Dónde andas? ¿En qué lugar estás descansando? Todos tus caminos son conocidos. Si sales de tu casa, estás caminando. Si te vas a trabajar, el Señor está escudriñando. El Señor está conociendo si luego después de tu trabajo te fuiste con un amigo. El Señor te ha seguido minuciosamente. Él está analizando lo que estás haciendo. Cuando estás tomando, de repente te fuiste a tomar y te fuiste a tomar ocultamente, el Señor lo sabe, porque Él te ha seguido. Asimismo, si fumas ocultamente y nadie lo sabe, el Señor también te ha seguido. Si fuiste a una cantina, el Señor lo sabe. ¿Por qué el Señor lo sabe? Porque Dios está en todo lugar. Jehová, nuestro Dios, tiene una contabilidad y un detalle de todo lo que haces. Por esa razón, en el libro de Jeremías nos dice que Él ocupa toda la tierra. Yo estoy en todo lugar. El Señor Dios está en todo lugar. No hay persona que se escape al control de la mirada de Dios. Dice así en el libro de Jeremías 23:24. Si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo estoy llenando el cielo y la tierra. Así se esconda en lo profundo de una cueva, en lo profundo de un escondrijo. Así, si usted vaya a esconderse, Jehová nuestro Dios ya sabe que estás en esa cueva, ya sabe que estás en ese escondrijo. Hoy en día existen cámaras y están saliendo cámaras en distintas cuadras debido a los robos continuos y a los asaltos. Y hoy en día ya pueden seguir a un asaltante de una cuadra a otro. Y por esa razón que puede verse dónde se está escondiendo el ladrón. Y en ciertas partes, como faltan cámaras, entonces a veces logran escabullirse. Pero en China, por ejemplo, el Estado está implementando cámaras en todo lugar, de tal manera que si quieren seguir a una persona y si esa persona se va, toma un autobús, le siguen con las cámaras. Y todas las cámaras están interconectadas, de tal manera que la persona no va a poder huir del Estado chino, del gobierno chino, que quiere tener controlado a cada uno de los habitantes. Imagínense si hoy en día el hombre está tratando de controlar dónde está yendo la persona a través de cámaras de filmación. ¿Cuánto más Jehová, nuestro Dios, controla al hombre?
No hay nada que puede escapar del control de Dios. Dios sabe qué es lo que estás haciendo, a dónde estás yendo, porque Dios está en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Por tanto, todos tus caminos le son conocidos a Jehová nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El gran conocimiento de Dios, la gran omnisciencia de Dios, es que Él lo sabe todo. No hay nada que está oculto ante el conocimiento y ante la mente de Dios. Nosotros no podemos igualar esa mente de Dios. Dios tiene una mente extraordinaria, un conocimiento extraordinario. Si Dios nos ha hecho a nosotros con inteligencia, teniendo un cerebrito pequeño, no lo podemos entender al Dios del cielo, que es el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Punto H. Conoce también por dónde caminas y cuenta cuántos pasos diste desde que saliste de tu casa hasta que ingresaste. Esto es extraordinario. No solamente Él sabe dónde has ido, Él cuenta tus pasos desde que te levantaste de la cama hasta que fuiste a trabajar. ¿Cuántos pasos diste? Tú no lo sabes. Indudablemente nadie cuenta sus pasos. No le da importancia, pero Dios cuenta tus pasos. El Señor cuenta cuántos pasos diste. Él lleva una contabilidad muy precisa del control del ser humano. En el libro de Job, capítulo 31, verso 4, nos dice así. Pregunta: ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios cuenta todos tus pasos. Dios es muy matemático. La matemática de para Dios es precisa, perfecta. Cuenta cuántos cabellos tienes, cuenta cuántos cabellos se te han caído diariamente y contablemente sabe cuántos cabellos tienes, cuánto de ofrenda diste, cuántas veces oraste, cuántas veces ayunaste. El Señor te ha puesto cuántos años tienes, cuántos años te queda de vida. El Señor tiene un conteo muy minucioso. Incluso cuenta tus pasos. Vemos también en el libro de Job, capítulo 34, verso 21. Mire lo que dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¡Qué minuciosidad de conocimiento! El Señor tiene un registro de cada paso que da el hombre en la acera, en el campo y en todo lugar. El Señor sabe cuántos pasos diste. Los pasos que diste de un lugar a otro, el Señor lo ha contabilizado. De manera que no hay nada que desconozca el Señor. Como podemos ver, Jehová nuestro Dios cuenta tus pasos en tiempo real. Diariamente Él cuenta tus pasos. Ahora bien, por esa razón, ahora entiendes cómo Dios controla el mundo. El hombre está controlado por Dios. Nada se le escapa al Señor. El día que Él te lleve a juicio, todo estará contabilizado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hablaste? ¿Dónde fuiste? Porque nuestro Dios es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe. Todo lo sabe. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Punto I. Otra de las cosas que conoce Jehová es que Jehová conoce cuando andas por el gran desierto de la necesidad y la escasez. En el libro de Deuteronomio, capítulo 2, verso 7, el Señor dice que Él conoce la necesidad de la persona cuando está pasando por el desierto. Y eso le estaba diciendo a Israel. Mire lo que le dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos.
Él sabe que andas por este gran desierto. Él ya sabe que tú estás andando por el desierto. Dios no espera que le cuente: Señor, Dios mío, estoy andando por el desierto, o que otra persona le cuente. Él está andando por el desierto. Él ya sabe que anda por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, y aunque hayas andado por el desierto, nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Igualmente, Dios sabe que tú estás andando por el desierto. Dios sabe si tú tienes para comer o no tienes para comer. Dios sabe si tú realmente estás pasando por un momento de un desierto económico, donde no tienes tu economía, un desierto de alimentación, donde no tienes para alimentarte. Quizás estás pasando por un momento de necesidad, o un desierto de vivienda, donde te desespera no tener la vivienda, y tus hijos se están peleando con sus primos y no sabes qué hacer. O te estás pasando por un desierto de sanidad y necesitas ser sano, o por cualquier otra necesidad. Ten por seguro que Dios ya sabe que tú estás pasando por el desierto. No es necesario que alguien le cuente, no es necesario que alguien le diga, porque el Dios que todo lo sabe, sabe que estás pasando por un desierto de necesidades. Gloria a Dios. Tu Dios no está ciego. Jehová no está ciego. Él no está sordo. El que hizo los ojos no verá. El que hizo los oídos no oirá. El que hizo el entendimiento, el que te dio entendimiento para que tú entiendas algo, ¿acaso no entenderá? Él sí entiende y Él sí conoce, y Él sabe que estás pasando por el desierto. Pero así como supo que estaba pasando por el desierto Israel y vio sus necesidades, así también Dios ve tus necesidades y Él suplirá tus necesidades. Y así como ayudó a Israel, Dios también te ayuda a ti para pasar por tus necesidades, y nada te faltará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso mucha gente, hasta gente inconversa, he escuchado decir, cuando dice la gente inconversa, a muchas personas, hasta inconversos, le compartían: el día que no tuve trabajo ni tuve dinero para comprar, ese fue el día donde comimos en abundancia y donde comimos de lo mejor, porque Dios se acordó de nosotros, de nuestra necesidad. ¿Cuántos de ustedes saben esa verdad? ¿Cuántos de ustedes saben esa verdad? Oye, hermano, muchas veces, a veces no hemos tenido para comer. Cariño, no sé, no tengo dinero. Ahora, ¿qué hacemos? Cariño, de pronto alguien le tocó la puerta y te dijo: oye, primo, te he traído este dinero. Oye, cuñado, te he traído esta comida. Oye, ven, sírvete. Oye, ven, sírvete. Y ese día comiste más en abundancia y más rico, porque Dios nunca te dejó cuando pasabas por la necesidad del desierto. Y aunque tú no creías en Dios, y aunque tú muchas veces te ibas a tomar, Dios siempre suplió tu necesidad. Dios siempre te ayudó. Aunque nunca lo honraste a Dios, Dios siempre estuvo contigo para ayudarte, para que, hacerte entender que Jehová hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Porque Dios, nuestro Dios, siempre ha suplido tu necesidad. Gloria a Dios. Lo reconozcas o no lo reconozcas, Jehová nuestro Dios siempre estuvo contigo, porque Él, nuestro Dios, es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Gloria sea su nombre. El Señor sabe por qué desierto y necesidad te estás pasando, y Él suple tu necesidad. Amén. ¿Cuánto tendría yo que compartirles, tantísimas veces durante toda mi vida, cómo el Señor suplió nuestra necesidad? Ayer que visitaba al siervo José, me hizo recordar: doctor, ¿te acuerdas cuando el gato te dio de comer?, me dijo. Y es cierto, eso yo lo había contado hace mucho tiempo, pero él se recuerda.
Cuando yo vivía en un callejón aquí en La Victoria, mis padres eran inconversos, todos éramos inconversos, y ese día no tenía para comer. Mi mamá me dijo: ahora, hijito, ¿qué comeremos? Y no teníamos para comer. Y yo era pequeño, tendría cerca de 8 años, pero de pronto vi que mi gato estaba arrastrando algo. Era algo como una bolsa negra, lo jalaba. Y entonces mi mamá dijo: ¿qué está trayendo este gato? Está trayendo una basura. ¡Gato! ¡Suelta! Y el gato no quería soltar. ¡Suelta, gato! Y el gato lo arrastraba para dentro de la casa. Y lo puso dentro de la casa. Que este gato, vaya gato, ¿qué basura está trayendo? Cuando abre, era un pollo. Y apareció otro pollo, eran 2 pollos. Una bolsa negra. ¿De a dónde se habría traído ese gato? Ese día comimos bastante pollo. Gloria a su nombre. Es bueno tener los gatos, ¿no es cierto? Hermano, es maravilloso. El Señor siempre suple la necesidad. Amén. El Señor suple tu necesidad de alimento, de vestimenta. El Señor sabe por dónde estás pasando, por un desierto de necesidad. Yo recuerdo cuando tuve a mi hija Katherine, y no teníamos, nosotros vivíamos en una casita de esteras, y entonces no tenía para ponerle los pañales. Ahora hay pañales desechables, antes no había pañales desechables, eran pañales, ¿verdad?, de tela blanca. Pero no teníamos ni para comprar esos pañales. Y le poníamos mi camisa vieja, una chompa, le ponía como pañal a mi hija Katherine. Y así no sabíamos qué ponerle. Y a veces tratamos de poner un polo grande, lo poníamos a mi bebé, un polo grande. Pero algo hay que abrigarle. Ni para comer tenía ese día. Pero esperábamos en el Señor. Ya éramos creyentes nosotros. Orábamos al Señor. Ese día nos tocaron la puerta. Era un hermano llamado Pedro Luna. Yo no tenía amistad con él. Nos habíamos visto en una iglesia. Y entonces me dijo: hermano Santana, no sé por qué he sentido en mi corazón, no sé, con mi esposa hemos sentido traerte unos roponcitos, chaquetitas y pañales que eran de nuestra hija, pero que te lo queremos traer a ver si lo necesitas. Y nos trajo, hermano, y ahí me dijo: hermano Santana, toma, te dejo 10 soles. En aquel tiempo 10 soles pues era un buen dinero, era como 100 soles. Toma, hermano. Y ese día, hermano, cuando abrimos la bolsa, habían chaquetitas, habían chompitas, pantaloncitos, habían de todo. Ya teníamos para poner la mija. Era tal la forma que Dios nos había bendecido que yo me eché al suelo, me puse a llorar allí y le daba gracias, gracias Señor por suplir nuestra necesidad. Gloria a Dios. Él sabe que estás pasando por la necesidad, porque el Señor nuestro Dios sabe que estás pasando por el desierto. Y ten por seguro que Jehová nuestro Dios, como dice el texto, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que anda por este gran desierto estos años, y Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Fuerte aplauso al Dios que todo lo sabe y todo lo conoce y todo lo entiende. Amén. Dios conoce todo. Punto J. Conoce cuando tienes temor y te preocupa si en el mañana tendrás comida, bebida y vestimenta. El Señor conoce tu preocupación. Si en tu mente estás preocupado,
¿Qué será del mañana? ¿Qué comerán mis hijos? ¿Tendrán para comer? ¿No tendrán para comer? Ay, ¿qué será mañana? Si mucho te preocupa por el mañana, mujer, tú que muchas veces te preocupas, ¿qué será de mi hijo el día de mañana? En los próximos años habrá para comer, habrá hambruna, habrán guerras, no habrán para comer. Ay, ¿qué comerán mis hijos? ¿Qué comerán? ¿Qué vestirán mis nietos? ¿Qué será de ellos, de mis nietos? Mujer, el Señor nuestro Dios te dice: no te preocupes, porque Jehová tu Dios sabe las necesidades que tiene cada persona. Y Él va a suplir esa necesidad. En Mateo capítulo 6, verso 31 y 34, mire lo que dice: no os afanéis pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué beberemos? ¿Habrá agua? Está escaseando el agua. ¿Qué vestiremos? ¿Tendremos dinero para vestirnos? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Porque los mundanos son los que buscan todas estas cosas. Los mundanos son los que se afanan. Los mundanos son los que piensan: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Eso es una actitud de mundanos, de gentiles. Y le dice a los creyentes: pero vuestro Padre, pero ustedes no, porque ustedes tenéis a vuestro Padre celestial. Pero vuestro Padre celestial sabe qué necesidades tenéis de todas estas cosas. ¿Acaso nuestro Padre desconoce que tú tienes que comer? ¿Qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a vestir mañana? ¿Qué agua vas a tomar? ¿Por qué te preocupas? Jesús dice así: mas buscad. Primeramente, lo que debes preocuparte es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca aprender la palabra, estudiar la palabra. Busca evangelizar. Busca eso primero. Y todas estas cosas, la comida, la bebida y la vestimenta, os serán añadidos. Os serán añadidos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuántas personas hoy en día se desesperan de tan solo pensar que como las cosas están subiendo de precio, entonces dice: ¿qué será de sus hijos? ¿Tendrán para comer o no? Cada vez que el hombre escuche una noticia que subió el petróleo, ya está temblando las personas. Ay, ¿qué vamos a comer? Ay, ¿qué vamos a beber? Ay, ¿cómo será nuestra vida? Cuando muchas veces escuchan de una guerra mundial, como hace poco está hablándose de una tercera guerra mundial, ay, ¿qué será de nuestra vida? ¿Qué será? Ahora van a subir las cosas, no vamos a tener para comer. ¿Qué vamos a comer? No comeremos unos a otros. Muchas veces se llenan de pánico y dicen: mejor voy a trabajar. Y se ponen a trabajar con afán. ¿Qué significa afán? Afán es el esfuerzo o el empeño grande. Muchas veces se ponen a trabajar y se olvidan de Dios. No tengo que hacer sobre tiempo, no tengo que hacer sobre tiempo. Y se afanan con cansancio, con aflicción. Están trabajando y se olvidan. Piensan que su preocupación en trabajar le va a solucionar el problema. Querido hermano, el mucho afanarse, por esa razón hay cuántas personas que mueren, cuántas personas que se estresan, otras personas que se debilitan mentalmente por tanto trabajo. No te afanes, no estás solo en este mundo. En este mundo, el universo, este mundo, tú no estás solo. Está tu Dios, tu Padre, que vela por ti, Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos hay que todo lo ven trabajar y trabajar, trabajar y trabajar? Y muchas veces se olvidan de venir a la iglesia, se olvidan de rendirle un culto al Señor, pensando que así es lo correcto. El Señor nuestro Dios te está diciendo: primero busca tu vida espiritual y luego las necesidades materiales vendrán.
El Señor te va a bendecir y el Señor, tu Dios, va a suplir tu necesidad. Amén. También dice el texto, mire lo que dice el texto. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca. ¿Quién te está recomendando esto? Esto no te lo está recomendando un filósofo, no te lo está diciendo un pensador, te lo está diciendo Dios mismo, Jesucristo. Te dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Entiende. Primero busca eso, porque eso, si tú buscas tu salvación, buscas predicar la palabra, eso te va a servir para la vida eterna. Para tu vida eterna. Busca la eternidad primero. Y todas las cosas serán añadidas, la comida, la vestimenta. La comida, ¿para cuándo te va a servir? Solamente para un día. Esta vestimenta, ¿para cuándo te va a servir? Para unos años y se termina. Y tu cuerpo también. Busca la vida eterna. La vestimenta y la comida y la bebida, eso te va a ser añadido. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que, dice Jesús, así que no os afanéis, no pongas mucho esfuerzo y con fatiga. No os afanéis por el día de mañana, no te afanes por el tiempo que vendrá, por los años que vendrán. No te afanes por guardar pan para mayo, no te afanes para eso. Porque el día de mañana traerá su afán. El día de mañana traerá su trabajo, su fatiga. Basta a cada día su propio mal. Aliméntate hoy, preocúpate. Recuerda bien, dice el Señor, cada día preocúpate en lo que vas a hacer ahora. No te preocupes del mañana. ¿Quién sabe si vivirás el día de mañana? ¿Quién sabe si para mañana estarán tus hijos? ¿Quién sabe si tu familia vivirá para mañana? Preocúpate por el día de hoy. Busca el reino de Dios y su justicia y el resto será añadido. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el Señor nuestro Dios nos pone un ejemplo y nos dice, ¿por qué te preocupas, mujer? Mire esos pajarillos para que te des cuenta. Todos esos pájaros que hay, sin duda no tienen mucho valor. Pero a cada pajarillo, mi Padre los alimenta. Mi Padre se preocupa por darle de comer su ración a cada pajarillo, porque mi Padre tiene contabilizado todos los pájaros y a cada pájaro le da su comida diariamente. Y si mi Padre da su comida a cada pájaro diariamente, ¿cómo no te va a dar tu comida a ti, que tú vales más que un pajarillo? ¡Gloria a Dios! Dice así, miren Mateo capítulo 6, verso 26, Jesucristo, mire lo que te dice. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, no cosechan, ni recogen graneros su trigo, no siembran granos, no siembran trigo, ni cosechan trigo, ni recogen sus granos en graneros. Ellos no están poniendo sus granos en graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? El hombre siembra, el hombre cosecha y el hombre guarda en graneros. El hombre hace eso. El Señor dice, ¿acaso tú has visto a las aves sembrar? ¿Has visto a las aves guardar su trigo en granero? Dijo el ave, oye, hoy hay trigo, ya llené mi buche. De repente las aves llenaron su buche de trigo. ¿Acaso dijeron, oye, pero aquí hay más trigo? ¿Qué tal si mañana no tenemos para comer? Mejor llevemos trigo, guardémoslo, llevémoslo a nuestro nido, esos trigos, por si mañana no comemos. No, dice Jesús, el pensamiento de ellos dice,
comamos hoy, no nos preocupemos de mañana. Dejemos el trigo, porque nuestro Padre nos va a dar para mañana también nuestra ración, también nuestro trigo. No nos preocupamos. Y mire, efectivamente, ellos encuentran su comida. A cada uno, mire, tiene su trigo, más su carne, comen su chuleta de lombrices. Su buche lleno, contento. ¿Por qué ha encontrado tanto así? Esa ración se lo ha dado el Padre Celestial. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Qué te está diciendo allí, hermano? Te está diciendo que Dios suple la necesidad. Las aves miran al hombre trabajar. Las aves miran al hombre fatigarse. Las aves miran al hombre sembrar, cosechar. Las aves miran del cielo. ¿Qué dirán las aves? Las aves mirando a un sembrador. Ellos están ahí y miran y dicen: mira cómo ellos siembran, mira cómo ellos cosechan, mira cómo ellos guardan en granero. Nosotros no sembramos, no cosechamos, no guardamos en granero, pero siempre comemos lo mismo que ellos. Imagínese usted, si comparamos a un ave con un ser humano, las aves tienen más fe que el ser humano. Su conocimiento de las aves es que él siempre depende del Padre. Dios te ama, Él es tu Padre, y Él nunca te dejará que tú pases por hambre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Quizás diga: oh, pero doctor, ¿será cierto eso? Si no trabajamos, ¿de qué comemos? Nadie dice que no trabajes. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Nadie dice que no trabaje. Lo que dice Cristo es: no te afanes, no te canses, no estés poniendo tu esperanza en trabajar y trabajar para comer, no, sino que pon tu esperanza en Dios. Separa tu tiempo para venir al culto, alabarle, cantarle, glorificarle. Separa un tiempo para ir y predicar a las almas y a muchas personas que necesitan. Separa tu tiempo para eso, porque eso te va a servir para que vivas la vida eterna. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Separa tu tiempo para Dios. Separa tu tiempo para el Señor. Recuérdelo bien. Tu Padre te ama y no te va a hacer faltar. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Punto K. Conoce cuáles son tus deseos que tienes en tu vida. Aparte de conocer el Señor tu necesidad de comida, de vestimenta, de bebida, no solamente Él conoce eso, Él va más allá. Él conoce cuáles son tus anhelos, cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus sueños, qué quieres en la vida. Él ya lo sabe también, porque Él escudriña todo, escudriña tu suspirar, escudriña tus anhelos, tus deseos, qué deseas en la vida. Él ya lo sabe. Salmos 38:9 nos dice así: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Delante de ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. No te es oculto. Porque el Dios omnisciente conoce todo. El Todopoderoso sabe lo que tú anhelas. El Señor sabe lo que tú quieres, lo que suspiras, lo que anhelas tener, lo que amas, lo que quieres obtener en la vida. Lo que quizás nadie sabe, Dios lo sabe. Dios sabe tus suspiros, tus anhelos, tus deseos. Si deseas ser un profesional en algún área, el Señor ya lo sabe.
qué es lo que deseas. Si deseas ser un empresario, el Señor conoce tus deseos. El Señor ya lo sabe. Si deseas comprarte una casa, comprarte un carro, comprarte una máquina, anhelas comprarte, tienes ese deseo, el Señor ya lo sabe. Si deseas viajar al extranjero, quiero viajar al extranjero, quiero irme para allá, el Señor ya lo sabe también. Si deseas tener una novia, o tener una esposa, o tener un esposo, el Señor ya lo sabe también. Si deseas algún cargo en tu iglesia, el Señor ya lo sabe. Ninguno de tus deseos que te hacen suspirar están ocultos a los ojos de Dios. Dios conoce cada suspiro tuyo y qué es lo que anhelas y qué es lo que deseas tener en la vida. Lo único que tú necesitas es orarle a Dios, implorarle a Dios, llamarle a Dios, pedirle a Dios, ayunar por eso, anhelar por eso, clamarle al Dios del cielo, arrodillarte ante Dios y pedirle, pide tus deseos, pide tus anhelos. El Señor ya lo sabe todo. Como decíamos en la conferencia anterior, si usted dice, pero doctor, si Dios ya lo sabe, ¿para qué vamos a pedir? Tienes que pedir porque es una ley de pedir. Jesús dijo, pedid y se os dará. El Señor ya lo dijo, tienes que pedir. Porque aunque tú tengas anhelo, no estás mudo. No estás mudo. Tienes que hablar. Padre, Dios mío, te pido esa máquina. Padre, una casa. Padre, un carro. Padre, quiero viajar al extranjero. Padre, quiero esto, quiero aquello. Tienes que pedir, porque todo aquel que pide, recibe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo aquel que pide, recibe. Pero cuando pidas, tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Si pides algo, eso debe estar en la voluntad de Dios. Si algo tú pides que no está en la voluntad de Dios, Él no te lo va a dar. Por eso en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 y 15, nos dice que tiene que estar en la voluntad de Dios. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, diga conmigo, conforme a su voluntad, repita conmigo, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Te daré algunos ejemplos que no están en la voluntad de Dios y que aunque tú suspires, aunque tú anheles o aunque tú quieras, Él no te lo va a dar. Punto uno, por ejemplo, solamente unos ejemplos. No es la voluntad de Dios darte la casa de tu hermano en Cristo. Tú no puedes decir, Señor, te pido por la casa de mi hermano, donde vive mi hermano, yo te pido esa casa, Señor. Él no te lo va a dar, porque ya te lo dio a tu hermano en Cristo. Y cuando Dios ya se lo dio a tu hermano, Él no te lo puede dar a ti también. Dios te va a dar a ti otra casa, porque es tu hermano. Y si tú codicias la casa de tu hermano, estás cometiendo pecado. Como dice en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ahí está. Pero si hay una casa que dice se vende, o es un terreno que dice se vende, y eso es de cualquier otra persona inconversa, eso puede decir, Padre, te pido por esa casa que se está vendiendo, Padre, te pido por ese terreno que se está vendiendo, y esa casa Dios te lo va a conceder, Dios te lo va a dar. Si tú le pides, Dios te lo va a dar, porque está en la voluntad de Dios darte todo lo que pisare la planta de tu pie. Gloria a su nombre. Segundo ejemplo, no es la voluntad de Dios darte la mujer de tu hermano. Señor, te pido por la mujer, por esa esposa del hermano, yo quiero que sea mi mujer, Señor. No te lo va a dar, porque eso no está en la voluntad de Dios. Igualmente, Dios no te va a dar el templo de tu hermano. Señor, Padre, el templo de ese pastor, yo lo quiero, Señor, yo quiero que ese templo sea mío. No te lo va a dar, porque ese templo ya lo dio al pastor.
No es la voluntad de Dios darte los miembros de tu hermano. Señor, yo quiero esos miembros que tienen los hermanos. Yo quiero que vengan conmigo, que trabajen conmigo. No te lo va a dar, porque esos miembros pertenecen al pastor. No te lo va a dar. Eso es codiciar los miembros de tu pastor. Señor, yo quiero ese líder, ese copastor. Yo quiero, Señor, que él trabaje conmigo, que él se venga conmigo. Padre, haz que se venga conmigo. El Señor no te va a dar eso, porque eso no está en la voluntad de Dios, porque estás robando, estás hurtando, y eso no te corresponde a ti. Eso es codiciar los bienes de tu prójimo. Por eso en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 17, nos aclara diciendo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si algo le pertenece a tu prójimo, él no te lo va a dar. Amén. ¿Quieres tener miembro? Pues gana tus miembros. ¿Quieres tener líder? Pues forma tus líderes. ¿Quieres tener un templo? Pues entonces clámale a Dios, porque Dios, el Dios del cielo, solamente va a dar cuando algo está en su voluntad. Gloria a Dios. Tercer ejemplo: no es la voluntad de Dios darte la novia de tu hermano. Si tu hermano ya se comprometió, no te pongas a orar: Señor, te pido por Margarita, aunque se haya dado de novio con Juan, pero yo quiero que no se case con él, que se case conmigo. Dios no te va a conceder eso. Eso no es la voluntad de Dios. 4. No es la voluntad de Dios darte un capital para que hagas negocios ilícitos. Señor, dame un capital, Padre. Señor, dame un capital. Quiero vender cerveza, Señor. El Señor no te va a dar eso. Señor, dame un capital. Voy a vender alcohol, voy a vender droga, voy a vender armas, voy a comprar, Señor, productos en contrabando. Señor, Dios mío, voy a jugar juegos de tragamonedas. Voy a hacer un coliseo de pelea de gallos, de pelea de perros, pelea de cuy. Señor, voy a hacer una fiesta, una discoteca. El Señor no te va a dar, porque eso no está dentro de la voluntad de Dios. Si pedimos alguna cosa, tiene que estar en la voluntad de Dios. Y si está en la voluntad de Dios, Él te lo va a entregar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Recuérdalo bien. Todos tus deseos, el Señor lo va a cumplir, si es que esos deseos están dentro de la voluntad de Dios. Después cuenta con Dios, que tu Padre te va a dar de todo lo que tú anheles en tu vida. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Punto L. Jehová conoce de qué te avergüenzas y en qué momento te sientes confundido. Mire, el Señor sabe cuándo fuiste confundido, cuándo te avergonzaste, cuándo te sentiste mal. En el libro de Salmos 69, 19 dice así: tú sabes mi afrenta, sabes mi confusión, tú sabes mi oprobio. Él lo sabe todo. Delante de ti están todos mis adversarios. Cuando me afrentaron, cuando me avergonzaron, cuando me confundieron, como apedrearon a Esteban. Quizás hoy en día la gente no apedree, pero figuradamente la forma de apedrear es insultar, ofender, herir y echar piedras. ¿Cuántas personas que están aquí han sido afrentados? ¿Qué significa afrentar? Vamos a ver el significado de afrentar. Es pasar peligros o apuros, confusión, esturbación de ánimo, abatimiento, humillación. Oprobio es afrentar, deshonra. El Señor sabe el peligro de enfermedad, el peligro del asalto por el cual pasaste. Sí lo sabe el Señor. El peligro de los golpes que sufriste por tu padre, por tu madre o por tu padrastro, por tus cuñados, por tus familiares cuando te encontraste solo, porque tus padres te dejaron o abandonaron, o porque tus padres murieron. Y entonces vinieron tus primos y siempre te insultaron, te humillaron. O cuando te fuiste secuestrado o caíste en la cárcel o fuiste perseguido y muchos se burlaron de ti en tu persecución. El Señor lo sabe. El Señor sabe cuánto has llorado en tu soledad.
No es necesario que alguien le cuente. Jehová lleva el registro de todas tus lágrimas que has tenido que pasar y tus humillaciones que has tenido que pasar por muchas personas, por falsos hermanos, por inconversos o por tu familia. Tu Dios sabe. Cuando estuviste turbado, te sentías turbado, no sabiendo qué hacer, estuviste avergonzado, no sabiendo qué hacer, o estuviste abatido y humillado. El Señor sabe y Él conoce. Cuando los enemigos se alegraron en tu humillación, cuando los enemigos decían, así te quería ver, así te quería ver. Cuando tus cuñados se burlaron de ti en tu pobreza, cuando no tenías para comer, y ellos como tenían dinero se jactaron de ti, tus vecinos se burlaban de ti. El Señor lo sabe, el Señor conoce. Cuando te engañaron, cuando te difamaron, te insultaron, te criticaron y te turbaron el alma y no sabías qué hacer y no tenías a quién recurrir, entonces lloraste y estuviste mal. Cuando tu familia te deshonró, el Señor nuestro Dios sabe. Nadie escapa al conocimiento de Dios. El Señor ha contado todas tus humillaciones y Él sabe quiénes te humillaron, quiénes te afrentaron, quiénes te avergonzaron, quiénes te vituperaron y quiénes se burlaron de ti. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y quiero decirte hoy, por Jehová nuestro Dios, esta palabra. Dice el Señor así: aunque tú te hayas olvidado la deshonra que te hicieron, aunque tú te hayas olvidado la humillación que te hicieron, sin embargo, dice el Señor, yo no olvido, dice Jehová el Señor, yo no olvido, porque yo daré el pago a los que te hirieron y a los que te humillaron y a los que hicieron de ti burla, yo les daré el pago, dice Jehová el Señor. Porque yo, Jehová, no olvido, dice el Señor. Así como Jehová no olvidó tampoco cuando estaba pasando Israel, estaba pasando Moisés, se iba camino al desierto, a la tierra prometida, estaba yendo Moisés con todo su pueblo. Camino al desierto, tuvo que pasar por el reino de Amalec y le dijo: por favor, déjanos pasar, porque tenemos, nosotros no vamos a entrar a tu tierra, estamos pasando, nos estamos yendo a la tierra de Canaán. Y Amalec, en su soberbia, dijo: mira, estos israelitas están pasando por aquí y quieren pasar por nuestra tierra, no lo vamos a dejar pasar, más antes persigámoslo. Y ellos se fueron por no pasar por esa tierra y le siguieron a Amalec con toda su gente. Y ellos comenzaron a correrse, Moisés con toda la gente, los niñitos ahí detrás, las mujeres detrás. Y esto, Amalec con su risa sarcástica, con su burla y con su ejército, comenzaron a matar a los últimos que iban atrás, a los más débiles que iban atrás caminando. Lo agarraron, lo castigaron y lo masacraron. Y entonces Jehová vio desde arriba y dijo así: Moisés, yo he visto lo que ha hecho Amalec, y yo te digo que yo me voy a vengar de Amalec, y nunca el reino de Amalec volverá a burlarse. Y así el Señor nuestro Dios lo dijo. Y entonces se levantaron y castigaron al reino de Amalec. Pasado un tiempo volvió a levantarse la descendencia de Amalec. Pasaron 80 años. Dios le habló a Saúl y le dijo: Saúl, yo tengo algo en mi corazón contra Amalec. Me acuerdo cuando Amalec se levantó contra Moisés, mi siervo, y le castigó y golpeó a los más débiles. Por tanto, Saúl, levántate y castígalos, ráelos, quítalos de la tierra. Aunque habían pasado 80 años, Jehová no había olvidado, porque Jehová no olvida la deshonra, la humillación, el golpe, la traición que la gente hace contra su pueblo. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19. Mira lo que dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo
en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, la parte posterior, de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Cómo sale Amalek y te desbarata? Cuando tú estabas cansado y cuando estabas trabajado, y él no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Dios nunca olvida. Y en Primera de Samuel, mire, pasaron 80 años desde ese tiempo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo voy a castigar lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bárrelos con todo. Dios nunca se olvida de todas las humillaciones que te hicieron a ti. ¿Cuántos te humillaron? ¿Cuántos te ofendieron? ¿Cuántos te hirieron? ¿Cuántos se burlaron de ti? Jehová nuestro Dios no se olvida de ti, porque Él es tu Dios que te ama, pueblo del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hubieron momentos que quizás te insultaron, te ofendieron, te hirieron. No sé quiénes hayan hecho eso. Quizás lloraste, pasaste, ¿verdad?, por momentos difíciles en tu vida. Quizás te humilló, mujer, tu padre, tu padrastro. Te golpeó, tu padrastro se burló de ti. Tu padrastro te humilló. Quizás sufriste eso y padeciste. Tú te has olvidado quizás, pero Dios no. Dios no se ha olvidado lo que te han hecho. Te insultaron, te humillaron, fuiste pisoteada, tratado como basura. Lloraste tanto, pero Él no se ha olvidado de lo que te han hecho. Jehová no se olvida, Jehová se acuerda de cada momento difícil que pasaste en tu vida, de cada momento distinto de sufrimiento, de humillación. Quizás tus primos se burlaron, tus primos recibieron lo mejor, tus hermanos de parte padre, y tú fuiste humillado por tu padrastro, porque tu padrastro nunca te amó, y te sientes que nunca te amaron, y te sientes que han sido marginado, que has sido puesto a un lado. ¿Cuántas personas se burlaron de ti? ¿Cuántos te robaron? ¿Cuántos te hirieron? ¿Acaso Él no lloró cuando tú lloraste? Lo dejó pasar. Le dio oportunidad para que se arrepienta. Pero Jehová nuestro Dios nunca olvida. Él es tu Dios que te ama. Y Él recompensará a cada uno según sus obras. Jehová nuestro Dios te conoce. Jehová nuestro Dios sabe. Levántate por eso. Llénate de valor. Nuestro Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. No hagas el mal a los demás. No insultes para que no te insulten. No ofendas para que no te ofendan. No hieras para que no te hieran. Porque Dios es el que hace justicia. Sé justo con la gente. No robes a los demás. No hieras. Si tú estás maltratando a tu esposa, golpeándola, insultándola,
No sabes que eso ya lo conoce el Señor, y Él te pagará conforme a tus obras. Si vas a vivir golpeando a tu mujer, vas a vivir insultándola, humillándola, vas a vivir esclavizándola, y tú crees que no hay nadie, ella no tiene quien lo defienda. Sí, se llama Jehová. Él es el defensor de las desamparadas. Él es el defensor. Por tanto, ten cuidado con lo que haces. Y si a ti mismo te han golpeado, te han humillado, Dios está contigo. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Jehová lo conoce todo. Deja de odiar, deja de enojarte, deja de querer vengarte tú. No te vengues. Tú en tu venganza le darás un golpe, pero Jehová lo va a destruir. ¿Puede Jehová destruir? Claro que sí. El Señor dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no te vengues, yo me voy a vengar. Mía es la venganza, dice Jehová el Señor. Él pondrá tus lágrimas sobre tus enemigos. Tu sufrimiento, tu dolor, tu humillación, ahora lo pondrá sobre tus enemigos. Y los que te humillaron serán humillados. Y tú lo verás, y tus ojos lo verán, porque Jehová te hace justicia.